Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo de novedades, un vídeo de noticias sobre el futuro de nuestra querida versión global de Seven Sins Grand Cross. Gente, sabéis que no me gusta hablar de Leaks, no me suele gustar, pero esta situación es algo distinto. Esta situación no es nada parecida a todo lo demás que hemos estado viendo hasta el momento. Y es que ya sabéis que hay un personaje, un personaje que es uno de los más esperados, por no decir el más esperado de todo el juego, y es que la llegada de este señor va a hacer que todo el mundo tiemble, sobre todo en temas de PvP, porque es una carta que vamos a necesitar ir con los máximos dupes posibles. Aún no se sabe cómo va a llegar esta carta en el sentido del banner, pero por fin se sabe cuándo va a llegar Lost Bane Meliodas, y muy posiblemente junto con su aparición aparezca esa nueva animación de Summon en el cual también pueda aparecer... Esa Lost Vein para la animación de, de la multiplicación esta del Meliodas Sinceramente la mejor animación de todo el juego Así que nada gente, simplemente os voy a mostrar por aquí uno de los leaks que han filtrado Que ha filtrado el señor Kimplos, que como siempre muchas gracias por eh, traer la información Insisto, sabéis que no me suele gustar hablar de leaks Pero es que en este caso no puedo hacer algo distinto y es que es demasiado importante Confirmado, Lost Vein Meliodas para medio año Eso se traduce a que justo... Después de la llegada de Derieri, tendremos a los Vein Meliodas, precisamente el día 1 de septiembre. Así que, nada, gente, obviamente tendremos un evento bastante tocho: celebración de mitad de año del juego de la versión global. En la cual seguramente hay un montón de eventos, un montón de formas de conseguir diamantes y también alguna oferta que otra interesante. Muy posiblemente, como estamos viendo por aquí, tal y como tuvimos en la versión eh, global con esos tickets de la colaboración de Shingeki no Kyojin también podamos comprar estos tickets para tirar en el banner de los Bane Meliodas. Es muy probable que en este banner de los Bane aparezcan las mejores cartas del juego, in incluida posiblemente la de Rieri que va a salir precisamente eh, mañana. Con lo cual, mi recomendación. De verdad, mucha calma a la hora de tirar mañana. No se debería tirar mañana. Y más sabiendo que se acerca Lost Vein Meliodas. La carta más importante del juego. Si es que no quieres morirte del asco en PvP. Así que nada, gente. Vídeo cortito. Insisto, no quería traer mucho más contenido al fin y al cabo. Porque creo que es redundante. Simplemente traeros la información. Eh, eh, esto concisa, breve y ya está. Los Beimeliodas Meliodas confirmado para la celebración de mitad de año que coincide con que es dentro de dos semanas justo después de que se vaya Derieri. Así que guardad los máximos diamantes posibles y a estamparse. Aún no está confirmado qué será el banner, insisto, en JP fueron 900 diamantes los que tenías que tirar para asegurarte al Los Beimeliodas. Meliodas. Yo creo que va a ser básicamente lo mismo. Quizá nos pongan algún step intermedio. Lo típico que pusieron también en la collab de Shingeki. De que al 300 y al 600 te den un personaje de la pool de, de, de personajes. O te garanticen un personaje de la pool de personajes. Pero, sinceramente, no creo que sea el banner muy distinto a lo que vimos hoy en JP. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Mucha suerte a todos aquellos que esperéis sumonear por ese Demon Meliodas. También a por las personas que vayan a sumonear, a sumonear por esa Derieri. Que la saquéis lo antes posible porque se acerca el vainas perdidas y es lo más importante. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.